Miren, ahí va corriendo Diego. Ven, Diego. Dame la mano. Ya llegamos aquí. Pero ahorita tenemos que ir a caminar hasta por allá. Ay, que sí, hace mucho frío. Córrenle. Ay, sí, allá viene el sol. Apenas van a ser el sol, apenas va a salir el sol. Ay, pero está frío. Creo que ya son las 7 de la mañana. Salimos allá nos levantamos 5:40, les levanté los niños. Ya camínenle solito. Los levanté. Los levanté y salimos de allá como 6:30, creo. Salimos. Y ahorita ya son a las 7. Acá van los niños. Bien. Ahí va la Vicky. Acá va el Diego. Ay, sí está haciendo frío. Bueno, vamos a llegar, ahorita nos vemos. Bueno, ya estamos aquí. Ya le puse sus cubrebocas al Diego. ¿Ya te pusiste tu cubrebocas? Sí. ¿Sí? Sí. Acá a Vicky también ya le puse. Vicky, ¿ya te pusiste tus cubrebocas? Sí. Y aquí ya les puse sus cubrebocas. Vámonos, métanse. Y ya pues ahorita le vamos a ir a hacer los análisis a Diego. Estamos aquí ya en el hospital. Y pues bueno, vamos a ver cómo nos va. Sí, vámonos allá adentro. Aquí Diego ya le sacaron sangre. Aquí miren, está su bracito. ¿Te dolió, papi? Sí. ¿Te dolió mucho? Mucho. Bien que se dejó sacar sangre. Bien valiente él. Ya le sacamos, ahora le voy a poner su suéter y ya nos vamos. Le digo a Vicky si también quiere que te saquen sangre. Sí. Sí, que sí. ¿Sí que te saquen sangre? Sí, dice. Ya salimos, miren aquí. Ya ahorita ya son 7, van a ser las 8. Y ya nos vamos para la casa, ya salimos. A ver a qué horas llegamos allá. Hola, ya estoy aquí. Voy a tomar un café ahorita. Ya llegué, de que voy a sacar del estudio al Diego. Y de una vez pasé a la escuela. Ay, gracias a Dios, ya como que voy respirando un poquito. Primeramente Dios, todo va a salir muy bien. Ayer el estudio que le hicieron de su cabecita y todo está muy bien, gracias a Dios. Hoy le fuimos a sacar sangre
Y dentro de 8 días o 15 días le van a hacer otro estudio. Y ya pasé a la escuela, hablé con sus maestras y todo. Gracias a Dios ya no le ha vuelto a dar lo que le dio. Estamos viendo descartar convulsión, algo así me dijo el doctor. Entonces, pero pues ahorita últimamente ha estado muy bien, ha reaccionado muy bien el niño, está tranquilo, está todo normal. Ahorita ya pasé a la escuela. Y la maestra me dijo que va a estar, bueno, ella lo va a estar observando, por cualquier cosa me va a marcar para que yo vaya a verlo. Pero de ahí en fuera todo está bien. Y ahorita voy a desayunar y ya voy a limpiar y a ver qué más hago, porque se va bien rápido el tiempo. Bueno, me estoy tomando aquí mi cafecito, mira. Está calientito. Pero pues gracias a Dios, Dieguito está bien. Está normal, está tranquilo. Bueno, entonces ahorita nos vemos, voy a seguirle y a ver qué les grabo, ¿vale? Y gracias por estar al pendiente gracias por estar al pendiente, gracias por sus oraciones, gracias por preguntar por mi niño cómo está. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí conmigo. Gracias, y de verdad se los agradezco de corazón. Que Dios me cita, me los bendiga, me los cuide. Y pues bueno, vamos a ver qué hago, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, yo ya desayuné. Ahorita estoy limpiando aquí la mesa. Ahorita voy a hacer una salsa para comer hoy. Voy a hacer una salsita, voy a hacer unas enchiladas. Y ¿cómo se le dice? Y voy a hacer voy a hacer unas papas fritas. Es lo que voy a hacer de comer hoy, gracias a Dios. Ahorita me voy a adelantar aquí para. Aquí tengo calabacitas a la mexicana, es la que comimos ayer, que preparé. Entonces, ahorita voy a hacer unas enchiladas. Voy a acompañar con que tengo calabacitas a la mexicana. Este también está bueno lavarlo. Y para café, el vaso de la veladora para tomar un cafecito. Y voy a hacer unas papas fritas. Voy a hacer unas papas fritas. Con eso vamos a comer el día de hoy. Gracias a Dios. Y ya comimos. Este ya se va para los trastes. Este también. Ay, no. Qué pesado de esta semana para mí. Ay, no, pero pesado. Preocupación. Desesperación, lágrimas. Ay, no. No, sí, me asusté bien feo. Ya como que ahí vamos. Gracias a Dios. Agradezco a Dios ayer la información que me dieron del que le sacaron la plaquita de la cabeza. Gracias a Dios, salió bien. Ahí dice que salió bien. No tienen lesiones en la cabeza, no se le ve algo anormal, está todo bien ahí, dice, y se descartan las convulsiones. Mañana voy a ir a recoger el estudio que le hicieron hoy en la mañana. Y dentro del 29 le toca hacerse el otro estudio. Ese estudio está carísimo, carísimo, carísimo. Y ese estudio es especial. Tan solo ese estudio me estuvo costando como 1500. Todo y a previa cita lo tienes que sacar. Haz de cuenta, tú no puedes llegar ahí. ¿Saben qué? Háganme este estudio y te pago. No, te la sacan por cita. Y más aparte de acá que nosotros estamos en el Estado de México, no lo sacan ahí en el Chalco, no lo sacan
No lo sacan ahí en el Chalco, no, te llevan a otro lugar. El mismo compañía de laboratorio me va a llevar y me va a traer para que le hagan ese estudio. Y ahí no, pues bueno, vamos a apurarnos porque voy a poner tomate para hacer las enchiladas. Y en ese estudio me dieron las indicaciones que el, ay, perdóname mi cara, se ve algo un poco cansada mi cara. Sí, tengo sueño. Ay, casi toda la semana no he dormido muy bien, no he descansado muy bien, porque me dio las indicaciones la doctora, las alarmas de los niños, algo así, no sé cómo lo conozcan ustedes. Tengo que estar al pendiente de él. Tantito, pues yo de por sí mi sueño no es pesado. Ahora sí que mi abuelita me enteró eso de tantito ruido, yo rápido despierto, tantito escucho, yo rápido despierto. Y a veces escucho así, ¿no? O a veces me despierto y yo estoy sentada en las madrugadas. Y más ahorita que estoy con ese preocupación, sin saber de mi niño qué pasa y así, no duermo muy bien, estoy preocupada y así, pensando y y a veces sinceramente pues no duermo, uno duerme ya lo mismo. Escucho que llora, ya la vengo a ver, la estoy checando, le pregunto, ¿te sientes bien? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Y ahí me quedo ahí sentado con él, cuidándolo, escuchándolo. Y ya cuando me vuelvo a agarrar el sueño, ya me vuelvo acostada a dormir, vuelvo a escuchar y así estoy al pendiente. Por eso estoy así, mi cara. De por sí tengo así la cara, pero bueno, así. Pero bueno, vamos a apurarnos. Voy a cargar la mesa. Ahorita voy a ir a traer los niños, no van a salir. La ventaja que ya no le volvió a dar, porque si estuviera muy mal mi niña, pues eso les da a cada hora, pues no mucho, 3 veces por día, 2 veces les da y así. De la bendición de Dios, me parece que nomás fue ese momento, ese instante que le dio y ya no le ha vuelto a dar. Yo la he visto muy bien, mi niño come muy bien, le preguntas, te responde bien las cosas, te habla bien, juega bien y todo, hasta no está de chillón, porque cuando un niño está malito, pues está de chillón. Hasta eso yo lo he visto muy bien. Estos días que hasta Ricardo se me queda viendo nomás en las madrugadas, porque de repente también pues obviamente es normal que siente que yo me paro y que también se para, y ya nomás me queda viendo que estoy ahí a la orilla de ellas cuidándolos. Pero pues ni modo, así somos nosotros las mamás. Pero ahorita yo estoy bien a mi niño, de todo. Algo anormal que haga desde ese día, no, todo muy bien. Todo muy bien, se ha checado y pues todavía vamos a estar viendo. A ver cómo va yendo. Bueno, ya limpié la mesa. Voy a pasar estos para acá. Y ya para poner los tomates en lo que se cose, voy a lavar mis trastes. Ya también vino la basura, bueno, que ya Ricardo sacó y ahorita lo que faltaba lo saqué.
Bueno, miren, ya está cocido mi tomate, ya la puse a hervir. Me fui a apurarme con el quehacer. Ya lavé la mesa, aquella mesa también ya lavé, ya barrí. Y ahorita ya nada más voy a ir por mis niños. Ay, ya me cansé. A ver si les sigo grabando o porque les grabo más ahorita. Gracias por continuar aquí. Tengo mucho sueño. Bueno, ya voy a hacer las papas fritas. Voy a echar la aceite aquí. Ya está la salsa también, quedó bien buena la salsa. No tenía para comer. De la papa, ahora lo pelé porque lo voy a hacer frita. Así doradita, que esté bien sabrosa. Ya la fregué, miren, ya está pelado, miren. Entonces, lo voy a cortar en larguitos. Ya le eché aceite, ahorita que se caliente bien, ya para echar la salsa, ya están. Mis niños ya llegaron, ya están jugando ahí. Y para ya comer, porque si ya hace hambre. Sí. Miren así. Ya los corté, ya lo voy a echar para que ya se vaya friendo. Voy a echar su sal para que agarre sabor. Miren, aquí ya la puse. Ahorita la voy a dejar que se enfría muy bien para que se cueza bien. Y ya para empezar a comer ahorita. Voy a darles de comer a mis niños. Porque sí, se tienen que cocer muy bien. Ahí lo voy a dejar que se cueza. Aquí está la salsa. Miren, aquí estoy calentando tortillas. Ya para darles de comer. Aquí ya calenté calabacitas y aquí ya las papas ya están y ahorita ya les voy a dar, de hecho ya se me están pasando, pero ya están las papitas también doraditas. Miren. Aquí ya están sus platos, ya está servido, ahora les voy a dar. Aquí está para Dieguito, toma mi amor, come. Este para Vicky. Ándale, coman. Aquí ya les senté que coman. Dejen prendo la luz. Bueno, aquí ya están comiendo. Ya les prendí la luz. Sí, cómetelo. Ya les prendí la luz. Ahí coman. Papas. Papas, coman. Y pues acá está mi plato. Acá está mi plato, gracias a Dios. Y pues bueno, entonces hasta acá nos dejamos este video. No va a estar largo. Estoy algo cansada, quiero dormirme un rato ahorita. Entonces pues me voy a despedir de ustedes. Gracias por quedarte hasta el final del video. Dios te bendiga. Y
Sí, y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.